Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Hoy sí, ya listo. Sí, hoy sí listo. Ayer me la... Ya no alcanzó, ¿verdad? No, ya no. Ya. Ok, bueno, pero ahí estamos, ya. Ya listo, pues, para ver si vamos comenzando. Mi Okay. amor, ya solo nos queda, bueno, hoy y el lunes, ¿verdad? El lunes ya finalizamos. Veamos. ¿Quién más anda por acá? Ahí. Bueno. Ahí estamos, pues este es el tema que vamos, que corresponde el que a esta sesión, es con lo que vamos a iniciar este día, y lo terminamos el día lunes, ¿verdad? Vamos a seguir trabajando con el archivo que, con el que comenzamos ayer, que nos quedamos todavía ahí creando las tablas, ¿verdad? Las tablas dinámicas. Y ese mismo archivo vamos a utilizarlo para aplicar los gráficos, así es que espero que lo tengan ahí listo, ese mismo archivo que fue el que trabajamos ayer. En el caso de los de quienes no estuvieron, pues entonces van a tener que irse ahí viendo lo que vamos a ir haciendo y después con los videos lo van terminando de aplicar los demás, las demás operaciones que hicimos. Voy acá a compartir, vamos a ver qué es lo que habíamos hecho. Si no me equivoco, llegamos hasta la cuarta hoja, ¿verdad? Que era la cuarta tabla dinámica que habíamos implementado. Creo que todos la tenemos así. Bueno, algunos parece que no habían llegado hasta por ahí, creo. No recuerdo, algo así fue que me dijeron. Habíamos visto el total de sueldos por departamento, el promedio de sueldos por sucursal, los cargos totales, ahí teníamos. Y por último, que era qué cantidad de cargos por departamento. O sea, hasta ahí habíamos llegado ya, ¿no? Todos estos. Ok, así es que antes de comenzar, me gustaría saber si hay alguien de ustedes que tiene o tenga alguna consulta sobre lo que hemos hecho hasta ayer. Vaya, esto sí está, ¿verdad? Esto ya está aplicado. Vamos a tocharlo porque ya está. Vamos a ver qué sigue ahora. Vamos a ver ahora, pues, vamos a seguir cantidad de ventas, vamos a ver, realizadas por sucursales. Vamos a ver. Cantidad de ventas realizadas por sucursales. Después vamos a ver otro, agrupar meses, que es otro de las cosas que está pendiente para que veamos ahí, que les voy a mostrar cómo poder aplicarlo, cómo poder hacerlo. Y vamos a sacar una diferencia de ventas anteriores entre meses. Ok, eso es lo que vamos a terminar de hacer este día. Bueno, no este día, ¿verdad? Sí, este día, pero después vamos a aplicar los gráficos a todo eso que vamos haciendo. Por eso es que lo hemos ido haciendo así, por hoja, para que no nos perdamos y cuando empecemos a trabajar con los gráficos o nos metamos ya a trabajar con los gráficos, lo mismo vamos a hacer. Lo vamos a ir ya aplicando por hoja para llevarlo todo ordenado. Solo me confirman si lo tienen ustedes así para que no se vayan a quedar. Si no, me avisan y vemos dónde poder ahí ubicarnos. O sea que ayer solo trabajaron en la tabla dinámica 1. Sí, esta que, no, bueno, la 1 ya la habíamos hecho, la que trabajamos fue la 2, de ese mismo archivo, porque estaban dos hojas nada más, pero la tabla dinámica 1 y tabla dinámica 2. La 1 sí la completamos y la 2 fue que ya hicimos estas cuatro tablas, que son las que tenemos aquí. Sí, las que trabajaron. Ajá. Las que están por hoja, ¿verdad? Sí, exacto. Vaya, no sé cómo están los demás, si ya lo tienen ahí.
que a cada uno le íbamos poniendo también ahí un estilo diferente, ¿va? Ok, quiero ver cuántos hay aquí ahorita. Me faltan todavía varios. Bueno, vamos a continuar con lo que están, pues, y después que no se nos vayan agregando los demás. Bueno, vamos a seguir ahora con la, ¿qué dice aquí? Cantidad de ventas realizadas por sucursales. Ok, bueno, primero nos posicionamos acá en el cuadro, insertar, ya lo que hemos hecho, tabla dinámica, nueva hoja de cálculo, vamos a ver si nos la agrega, ahí está ya la 5. Bueno, entonces la vamos a mover para acá, la hoja, al final. Y así como habíamos estado aplicándole el título para que cada una tenga ya identificado de cómo va. Y esta, lo que nos están solicitando es cantidad de ventas realizadas por sucursales. Cantidad de ventas, vamos a poner acá, ventas por sucursales. Ok. Estamos ahí, entonces venimos acá, como en venta, ya sabemos esto, ya creo que lo estamos manejando bien ahorita, que es la parte de todas las ventas, la ponemos en el cuadrante de los sumatorios de valores, y luego las sucursales que la vamos a poner acá. Y ahí tenemos los dos. Ya después solo vamos a las configuraciones que ya hemos aprendido también a aplicar, podemos ponerle aquí algún diseño, cualquiera que tengamos ahí. Aplicamos el formato, desde este lado podemos irnos, vamos a ponerle contabilidad, le damos a aceptar y ahí tenemos. Esa sería ya la siguiente, que es la cantidad de ventas por sucursales. ¿Eh? Ya anteriormente habíamos hecho, pero promedio, ¿verdad? Ahora estamos sacando la cantidad de los totales de las ventas por cada una de los sucursales y es lo que tenemos ahorita acá. Vale. ¿Hay alguien que ahorita todavía se me esté quedando con esto, que no les haya dado este valor? Yo esperaría que todos vayamos bien, pero si hay alguien que todavía no haya llegado acá por algo donde se haya quedado, digan. Yo ya llegué. ¿Qué Ahí manda? estamos con ¿Está? 267.837 cabal. Sí, esa es la suma que da ahí. Igual es para los demás, ¿verdad? Va. Ok, entonces tenemos esto ya hecho también. Vamos a marcar ahí. Ya tachar eso, ya está. Ok, ya tenemos. Profe. Sí, hola. Perdón, buenas noches. La Hola, buenas cantidad noches. era 263.000, ¿verdad? 267.000. 267. Ah, ok. Ah, pues, 267 mil tres ocho gracias. 37. Esa es. Ok, con gusto. Vaya, vean que hemos estado haciendo los más sencillos. Aquí de todas hemos sacado y en algunos hemos hecho prácticamente nada, se podría decir, ¿verdad? Pero la idea es esto, que vayamos manejando bien las tablas dinámicas para poderlas ahí ubicar según lo que vayamos haciendo. Imagínense, hemos sacado ahorita 5 hojas. 5 hojas de un solo cuadro. Y de hecho, este cuadro ni siquiera es tabla. Ni siquiera la tenemos como tabla, sino que como un cuadro. Si ustedes fuera que este cuadro va a ser editado, va a moverse o va a añadirse, agregarse, eliminarse, lo que sea. Si usted va a hacer eso, entonces lo ideal es que mejor lo convierta en tabla primero. ¿Se acuerdan por todos las características propias que tiene cuando se convierte en tabla todo ese cuadro de datos? Entonces, sobre todo si van a ir agregándole y después, no necesariamente para que se vaya actualizando a la tabla dinámica que ya tiene, sino porque puede crear otra también. Cualquiera de las dos maneras, le es más conveniente que primero se la cree como tabla, la programe como tabla y ya mediante esa tabla, entonces ya trabaja las tablas dinámicas. Ok. Bueno. Vamos a ver qué es lo otro que vamos acá que se nos pide. Ya llevamos 5 hojas. Después de esto vamos a hacer lo de los gráficos. Ahí es donde quiero también que vayamos, que estemos pendientes para que vayamos iguales y no se me vayan a quedar.
Bueno, veamos, aquí nos dice una de agrupar meses. Ok, ¿cómo podemos hacer eso? Vamos a hacer otra tabla para no mover estas que están acá, para no dañarlas. Vamos a hacer otra tabla dinámica. Vamos a decir insertar, tabla dinámica, sería una nueva hoja de cálculo, sería la sexta, si no me equivoco, nos pasamos y la llevamos hasta el final. Y ahí la vamos a dejar. Como esto es lo que nos dice que se quiere es que se agrupen en meses. Entonces vamos a ver cómo agruparíamos todo esto en meses. Bueno, vamos a ver. Podríamos primero poner acá pongamos las ventas acá en la sumatoria de valores. Después nos vamos a ir a los meses. ¿Dónde están? No, aquí están meses y lo vamos a poner fila. Vaya. Lo voy a aplicar ahorita por meses, aunque podría ser para que nos salga más fácil la explicación y se logre comprender mejor lo que estamos haciendo. Entonces, para no hacer que nos vayamos a confundir mucho, por eso voy a poner los meses ahorita. Pero esto lo puede hacer usted también con otros elementos, con otros campos, pues. Esto, el de agruparlo, esta es una agrupación de campos. Porque puede ser que un momento usted venga y tenga demasiada amplia la tabla dinámica, tenga muchos datos. Y como sabemos de que una tabla dinámica, esa es la idea, pues, de contar y elaborar y trabajar con datos extensos para que usted pueda después hacer todos los cambios necesarios. Entonces, si tuviéramos mucha información acá, hay dos maneras de cómo poder agrupar estos datos. O sea, ya haciéndolo, estando como tabla dinámica. Vamos a ver, vamos a hacer la primera. Si quieren, me van siguiendo. Solo quiero que me confirmen si ya hicieron esta tabla, si la tienen así. Es que así para que lo vayamos haciendo juntos, si no, se me van a quedar. Solo confírmenme si ya la tienen hecha. Sí, profesor, le tengo una duda. Ale, siempre le tengo que estar cambiando, siempre le tengo que estar cambiando la cantidad. O sea, ¿Cuál donde cantidad? dice cuenta de lo que me dio problema ayer, que no me tiraba el dato que era, sino que en la Ah, parte es que de. usted le da recuento, le da. Ajá, entonces, por ejemplo, me salió el número 3. Entonces, en todos los que he estado haciendo, siempre tengo que estarle cambiando el formato. Ajá, sí, bueno, no debería de cambiárselo porque por defecto tendría que ponerle las sumas. Algo se debe haber cambiado ahí, por eso lo está haciendo. Pero ya vamos a ver si lo podemos cambiar para que quede por defecto como debería de ser. Porque por defecto debería de ser sumas, siempre la suma. O sea, según lo que le entiendo, usted le está tocando hacer esto, ¿verdad? Decirle configuración y después venirse acá. Y esta es la que le Ajá. aparece a usted, ¿verdad? Recuento. Sí. Ok, entonces siempre tiene que estarlo pasando como suma. Sí. Ya vamos a ver si algo se le ha de haber movido, algo le ha cambiado y por eso es que le está haciendo eso. Pero es igual así como nosotros, ¿vale? Digamos, estuviéramos siempre. Nos está poniendo por defecto las sumas. Digamos, nosotros no queremos que sea eso, sino que sean cantidades de cuántas ventas se han hecho o cuántas son las personas que están trabajando. Entonces, ahí sería lo contrario. Tendríamos nosotros que estar pasándolo del formato de la función suma a la función recuento para saber cuánto es el total. Pero de que siempre va a llegar un momento a cambiarlo, sí tiene que hacerlo desde acá. Y es por eso mismo que les explicaba yo que todos los valores que tienen ahí, todos están sin ningún tipo de formato, porque no siempre vamos a querer una suma, un promedio, sino que necesitamos en algún momento algún recuento, saber la cantidad de eso. Pero por el momento, ahorita cámbienlo, vea. Después vamos a ver Sí, todos los he si ido lo hacemos. cambiando. Ok. Muy bien, entonces ya estamos acá. Ahora lo que queremos es agrupar. Entonces, ¿cómo agrupamos nosotros en el campo, los campos que tenemos? En este caso, imagínense que ustedes quieran tenerlo por trimestre. Vamos a tomar como ejemplo eso, que son trimestres. Pero ahí ya tenemos justo los meses desde enero hasta diciembre. Entonces, para eso venimos
podemos seleccionar, por ejemplo, este, y aquí le vamos a dar a agrupar y ya nos aparece esto que está aquí. Ok, nuevamente, selecciono desde enero hasta marzo o seleccionemos desde enero hasta marzo, le damos menú contextual, le ponemos acá agrupar y va a aparecer esto. Y si ustedes se fijan, me aparece como una etiqueta de encabezado grupo 1. Y en ese grupo 1 está enero, febrero y marzo. Luego, cada uno de los siguientes meses aparece el encabezado como mes y después aparece otra vez el mes repetido. O sea, así como este, aparece abril y aquí aparece abril, mayo, mayo, junio, junio. Entonces aquí podemos venir y tomar esto. Ponerle abril, mayo, junio, todos estos. Y lo vamos aquí a decirle que nos agrupe. Ya serían dos. Y luego ustedes van a ver que en la izquierda, aquí ahí está el signo menos, este cuadrito le damos aquí, que es el menos, para ir agrupando, para irlo escondiendo eso. Luego vamos, julio, agosto, septiembre. Estos tres, nuevamente, menú contextual, le decimos agrupar y ya tenemos eso. Aquí le hacemos esto y por último, los meses que nos quedan, menú contextual, agrupar y ahí está. Y ya lo tenemos de esa manera, lo que les estaba diciendo al principio. Aquí lo estamos viendo pequeño, ¿verdad? Pero es porque para que se comprenda. Puede ser que usted tenga que un montón de campos y todo lo quiere ir agrupando por qué, podría ser que sean años, podrían ser que sean meses, un código, lo que usted vaya a hacer. Y podríamos también, una vez tengamos eso, podemos aquí renombrar y decirle que este sea trimestre. Vamos a poner trimestre 1. Luego este sería trimestre 2. El otro trimestre 3. Uy, se me quedó eso. Me quedó entre los demás. Y el otro que sería trimestre 4. Y ahí está. Ahí están, ¿ve? Entonces tenemos agrupados todo eso, trimestre 1, 2, 3, 4. Y cuando nosotros queremos visualizarlo, entonces solo acá expandimos y ahí podemos ver lo que tiene cada uno de ellos. Y ahí lo tenemos agrupado. No es difícil eso, ahí solo lo único que tiene que hacer es ver qué es lo que va a agrupar, cuántos es lo que va a tener. No tiene que ser necesariamente la misma cantidad de campos, o sea, puede tomar la cantidad de campos que usted quiera. Ya después, solo menú contextual, agrupar y ahí tiene eso, ya lo tiene listo. Ahora, no solamente lo puede hacer para un campo alfanumérico, que es lo que acabamos de hacer ahorita. Podemos también trabajarlo para campos numéricos. Y tiene como una opción diferente todavía. Vamos a ver. Vamos a trabajar en esta misma hoja, solo que, sí, en esta vamos a crear una nueva tabla, en esta misma hoja. Entonces nos pasamos a tabla dinámica, aquí al cuadro, insertar, tabla dinámica, le vamos a decir hoja de cálculo existente y nos pasamos a la hoja 6. Y seleccionamos unas cuantas filas aquí abajo y le decimos aceptar. Y ahí nos va a quedar eso. Y vamos a ver qué campos podemos utilizar. Podríamos utilizar que los sueldos. Vamos a poner los sueldos acá como la sumatoria de valores y vamos a utilizar el código. Utilicemos el código, miren, que nos quede así. Nos va a quedar 1, 2, 3, ahí está. Miren, este es súper largo, ¿ve? Porque son todos los campos que tenemos, son los registros, son 150 registros. Entonces, algo más o menos similar es cuando trabajamos así con esto, ¿verdad? Que en este agrupamos cada uno de los meses, 3 meses, para que fuera cada un trimestre de eso. Estamos ahí con eso. Teniendo esto, entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente, fíjense, vamos a posicionarnos acá, le vamos a dar menú contextual, le vamos a dar a agrupar y vean lo que me cambia. El cuadro de diálogo que ahora me presenta es que tengo agrupar automáticamente y dice empezar o comenzar en, terminar en. De automáticamente, nuevamente, voy a posicionar aquí en este. Le doy menú contextual, agrupar
Ahí está. Me ve automáticamente todos los registros que tengo, que va desde el 1 hasta el 150. Y me pregunta de cuánto en cuánto quiero agruparlo. El de que viene por defecto es de 10. Le damos a aceptar y vean ustedes que ahí me agrupa del 1 al 10, del 11 al 20, del 21 al 30 y así se van con todos los demás. ¿Ve? Así es como lo tenemos agrupado ahorita. Esto solo se, así de esta manera se hace, pero solo cuando es un campo numérico, ¿verdad? Acá lo tenemos de forma cada uno solito. Si podemos ver acá, hacemos la selección de todos esos. Ahí nos da el total de los 10 campos estos, de los 10 registros, nos da un total de 5.829, ¿verdad? Ya cuando aplicamos, aquí, cabal, miren, aquí cuando aplicamos la agrupación, la suma de todos ellos me está dando acá en el total de los primeros 10, ¿verdad? Y así para cada uno de los demás. Se los presentó ahí sin problema. Profe, lo puede repetir. Es que a mí me Claro, salió vean. del 1 al 11 nada más. Ah, ok, vaya, vamos a ver. Solo me confirma si cabal son los mismos que están desde el 1 hasta el, ¿qué? Hasta el 150. Sí, todo está bien. Vaya, ok, entonces. Hola Melvin, buenas noches. No hay problema, Melvin. Ahorita ya se va, ya sé qué rápido se pone este el día. Vaya, vea. Entonces, posiciónese primero en el campo donde está el valor. Ahí de la fila. Esa, la 1 puede ser. Menú contextual, agrupar y véame por favor si le aparece esto mismo que está acá. Sí, me aparece. 1 a 150 Ajá. por y 10. 10. Ok, le da a aceptar. Ah, okay. Hoy sí. Yo le había dado 10 en el, te decía terminar, entonces. Ah, por eso, ajá. No, ese no, a no ser que usted lo quiera cambiar y decirle, yo no quiero que llegue hasta la última, al último valor, al último registro, sino lo que quiero a la mitad, hasta 100, pues entonces ahí lo deja así. Si no, él se lo ve automáticamente desde donde es que comienza hasta el último. Pero nuevamente, eso es cuando se aplica en campos numéricos, así como esto. Y es normal que tenga, no, no es normal, que tengo una línea que dice en blanco. Ah, no, vea, eso es por lo, ¿se acuerda lo de ayer? Aquí abajo le aparece, ¿verdad? Al Sí, final. no, a mí me aparece al inicio. Ajá, pero puede ser lo mismo. Pero yo le quité. Revise por favor allá en la original de donde acabo de tomar. Revise si no hay alguna que se le haya quedado, ya sea que esté al final o en la selección que se hizo. Pues la verdad no, No le todo aparece. está, no, 151 dicen con todo, sí me Para aparece, con todo y este. en esta no le apareció eso. En la de los meses, en la Ah, que acabamos de déjame hacer. ver, va, ya le voy a decir desde cuándo me empezó, en promedio de sucursal me empezó a salir, en cargo ya no me salió, ya en cantidad de cargos por depa, sí, también. Y ahorita en la de los que acabamos de hacer. Ah, o sea que en todas esas que me ha dicho sí le ha aparecido. Pero entonces Sí. habría que ver el ¿cómo se llama? El cuadro fuente, porque eso desde ahí es donde viene. Pero Algo sí lo tiene. se quedó, algo se quedó. Porque ayer cuando dijo de que quitáramos la combinación y central, Ajá. lo hice tal cual y la primera que hicimos me salió súper bien, Ya ¿verdad? la Pero de otra ahí ya en no. ya Así. no, siempre me tiraban en blanco. Ok, puedo ver, vea, así rapidito, a ver si me enseña la tabla. Bye. Que yo creo que a Melvin creo que fue que le salió algo así, ¿verdad? No me acuerdo, alguien me dijo de algo que. Es que a mí me salía así porque en la primera fila había dejado un espacio en blanco. Ah, no la había eliminado, ¿verdad? Vaya, ¿cuál es la primera? Esa es la primera, vea. No alcanzo a ver si esa es la primera. De donde están A los ver. encabezados, Sí, sería la fila 2.
Sí, donde Esa es la fila dice 2. A ver. código, nombre, apellido. No, es activo. ¿Ven? No sé si logra ver. Ahí tenga, ahí déjalo. Código no. Ajá, sí. Sí, estamos bien. Y el final, si se va hasta el final, dele control y Ahorita le cursor digo. hacia abajo. Yo porque fui verificando si no había ninguna en Tienes medio que o algo subir. así. Ya. Ahí, espérenme. Pero, ¿a dónde? No, me ¿Cómo? pareció, pero no, quizás fue por reflejo que me pareció como que Yo había creo que va un pasando código que no rápido. había. Vaya, ya ve. Ah, Porque yo pero voy ahí es. viéndolo también. ¿Ve? Y ahí están las 151 que debe de terminar. Ahí sí. Ajá. Porque con el encabezado, ¿verdad? Sí, solo que hay algo, vea, que estoy viendo ahorita. ¿Qué? Fíjense, y es que creo que sí, va, así como tiene ahorita el teléfono, así con la cámara, puede usted ir subiendo las filas. Lo tenemos. Así. Ajá, Lento. así, sí, ah, pues quiero ver, déjelo ahí. Es que si no me equivoco, vea, no están ordenados. ¿Cómo así? El Que cuando correlativo, el que es nosotros el código, ordenáramos. el que es el código, revise, por lo menos yo lo que alcanzo a ver, pero no sé. 35, 36, 37, 43, 46, Ah, ajá, 49. ¿Sí van ¿verdad? ordenados? Van, están ordenados. Es que, vaya, por ejemplo, le voy a decir, vaya, después de 37, ¿qué hay? 43, Ajá, 46, 39, exacto. 51. Yo creo que por ahí anda el problema. Es que no están ordenados. Ordénelos ahí por el número, esa columna Ya. que corresponde a al código. Lo que ordené ayer fue lo de el departamento. Ajá, Ese sí vaya, lo porque ahí logré. aparece uno y después creo que era seis lo que estaba, ¿verdad? Solo ¿Sí? posiciones en cualquier número, solo posiciones en cualquier número. Váyase a la pestaña de datos y dele un ordenamiento simple. El de la flechita, ajá. Ok, ahí tendría ¿Cómo uno, dos, así? tres, cuatro. Vaya, hoy sí están ordenados. Vaya, hoy intente hacerlo nuevamente en la misma tabla que acabamos de hacer y vea si así se solventa el problema. La voy a hacer y le aviso. Vaya, ok, perfecto. Ok, vaya. ¿Alguien más que tenga algún tipo de problema con esto? No. Ok, vamos a hacer la otra, pero ya en este vamos a hacer. Bueno, este ya está también. Ya lo agrupamos. Ya agrupamos tanto por con un campo numérico como un alfanumérico, ¿verdad? Si lo ponemos ahí, el agrupar lo podemos hacer por campos alfanuméricos. Solo que en el campo numérico, si nos aparece diferente, hay otras opciones para poder hacerlo. Ahora veamos, ya hoy un poquito más, dándole un poquito más de cómo se llama, de qué, de utilidad a la tabla. Me dice, ¿cómo podemos hacer para sacar la diferencia de las ventas? Esto es cuando usted ya tiene armado todo. Igual, cuando aplica un campo calculado es lo mismo. Usted ya tiene el cuadro de datos armado. Y como lo hablábamos ayer, obvio, desde que comenzamos a ver esto y decíamos, usted no necesita tener la tabla ahí, el cuadro de datos o la tabla ya hecha para poder hacer su tabla dinámica o para trabajarla. No, usted puede eliminarla sin ningún problema. Porque todo esto, cuando se trabaja ya la tabla dinámica, cuando se crea la tabla dinámica, crea una especie de caché pivot, que es la que permite que esa. Todo eso, toda esa información esté ahí en la caché y que con eso se esté formulando todo, se esté haciendo todo. Por eso es que no dependemos después de la tabla original o del cuadro original que tengamos. Vamos a hacer una nueva tabla. Nos vamos a ir a insertar, tabla dinámica, lo normal que hemos hecho. No le vamos a decir una hoja existente, sino que una nueva hoja de cálculo. Uy, vamos a ver, estoy fuera. Aquí.
Nueva hoja de cálculo. Ok, ahí estamos con la nueva, que sería la hoja 7. La voy a mover acá para que la llevemos ordenadita. Y ahí está la hoja 7. Vamos a ver qué hacemos con esto. Vamos a aplicar, pongámosle las ventas siempre. Vamos a poner las ventas acá. Y vamos a poner mes acá. Perdón, los meses los vamos a pasar a las columnas y vamos a poner aquí por sucursales, aquí en las filas, así. Solo que estoy viendo algo que quiero ir a ver ahí en esto de acá. No sé por qué me aparece esto. Solo confírmenme ustedes, por favor, que estoy viendo que a mí me aparece este que dice mes 2. ¿A ustedes les aparece? ¿A ustedes les aparece también? Uy, se me cerró esto. ¿En qué parte? Aquí donde estábamos. Espérenme que se me cerró esto. O quizás era algún problema que tenía acá. ¿Qué hoja llevamos? Las 7. Ah, pues no, no me. Vaya, en los campos, fíjense, ahorita se los voy a compartir otra vez que me sacó esto. Aquí ve. Ya la están viendo, ¿verdad? Aquí está el trimestre, aquí está la agrupación por número. Aquí en los campos les aparece a ustedes mes 2. Sí, me parece. Les aparece también, ¿verdad? No sé de dónde salió ese mes 2. Bueno, voy a crear la nueva porque me cerró la anterior. Vamos a ver, espero que no tengamos problemas. Permítanme, voy a hacerla porque. Ok, sería la hoja 7, me voy a pasar para acá. Vamos a pasar entonces acá. Dijimos que era sucursal, ¿verdad? Sucursal en la fila. Mes lo vamos a poner en columnas y las ventas acá en la sumatoria de valores. Así lo tienen ustedes ahorita. Sí, así sale. Ahí está. Ok, vale. En base a este, sí vamos a trabajar. Vale, fíjense lo que vamos a hacer. Voy a hacer, voy a ponerle este. Ok. Cuando nosotros tenemos, acuérdense, lo acabamos de traer de allá donde está el cuadro de datos, el original. De ahí hemos obtenido esto. Y ya lo tenemos. Imagínense que ustedes ya tienen esto y no la tabla, la original, el cuadro de datos original ya no lo tienen. Lo cerraron, no se lo dieron. Le dieron la pura tabla dinámica. Entonces ustedes ya no tienen eso. Pero todavía quieren hacer algo, quieren sacar ustedes una diferencia. Esto de lo que estamos pidiendo acá, una diferencia de ventas anteriores entre los meses. Entonces, como ya no tenemos la tabla original o el cuadro original, vamos a aplicarlo en esta misma tabla para poder obtener la diferencia de ventas que se ha hecho en cada uno de los meses. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos primero a aplicar el formato acá que tiene que ser. Le ponemos el de contabilidad y ahí estamos para que nos aparezcan. ¿Ok? Ahí los tenemos ya. Voy a decir, hacer un poquito más pequeño. Ah, pero ya no se ven los datos aquí. Vale, de modo así que queda. Vale, ok, ahí tenemos eso. Ahora, lo que queremos hacer es que, por ejemplo, acá. En esta, en las ventas que se tiene de enero, aquí no me va a hacer ningún cálculo con el mes anterior porque no lo tenemos, ¿verdad? Pero en cambio, febrero sí. Febrero tendría que hacerme un cálculo y sacar o obtener la diferencia de las ventas que hay entre febrero con respecto a las ventas de enero y así para todas las demás. Entonces, para enero. Sí, no vamos a tener nada ahí, no, porque no hay con qué comparar. Ok, entonces para eso vamos a poner nuevamente acá las ventas en la sumatoria de valores. Pónganla ahí y debería de aparecerles así, ¿ve? Como lo tenemos, como lo tengo yo ahorita acá. Como le habíamos aplicado ya el formato de contabilidad. Esto ya le aparece acá en la suma de las ventas, que fue el normal, el primero que se sacó.
Esto es lo que acabamos de ir agre que se acaba de agregar al momento en que pasamos nuevamente la suma de las ventas en el cuadrante de la sumatoria de valores. Les aparece así, ¿verdad? Voy a marcar esto de un color diferente solo para que veamos si así lo llevamos. Esto. Me confirman si así es como lo tienen ahorita. ¿Cómo se las agregó, profe? ¿El qué? El Ah, orden. esta. Ajá. Vaya, otra vez voy. Vaya, al principio lo tienen así, ¿verdad? Así como les aparece. Sí. Ok. Vaya, posiciones dentro de la tabla para que nos aparezcan los campos de la tabla. Entonces tomamos nuevamente aquí las ventas, el campo de ventas, y lo vamos a poner nuevamente acá en el cuadrante de la suma de valores y nos va a aparecer ahí. Son las mismas cantidades, ¿ves? Solo que aquí, como esto ya le había aplicado el formato de contabilidad, ya me aparece esto. Aquí no. ¿Ves? Si por ejemplo vengo acá, le voy a dar este color. ¿Ve? Todas estas me aparecen así. Y vean que son los mismos valores, estas con respecto a estas. Estas con respecto a este, es lo mismo lo que está ahí. Solo que estas no tienen el formato de contabilidad. Vamos a poner acá. Formato de número, pongámosle contabilidad y ahí tiene que aparecernos el mismo valor. ¿Ve? Ah, okay. Hoy sí le aparece. Hoy sí, es que no me salía de primero, pero ahora No, sí. vaya, muy bien. ¿Alguien Pero más que se mire, me... Dígame, perdón, dígame, pero me dígame. sale. Ah, no, sí, sale. Es el mes arriba y suma de ventas abajo. Ajá, sí. Y, ah, pues sí. Sí, Creo que ¿verdad? algo hice mal porque me salió otras cosas, pero sí. Vale, pero los valores sí son eso, lo que le dan son los dos valores iguales, uno donde dice suma de ventas y la otra que dice suma de ventas 2. Así tendría que aparecerla. Sí me sale suma de ventas 2, pero no sé por qué me dice cuenta de ventas. Ah, porque no está en el formato de suma, sino que está de recuento. Okay. Cámbiele allá, váyase a la tabla donde están los valores, los campos, perdón, acá donde están los campos y cámbiele la función. Que no sea esto, sí, que no sea, ¿cómo se llama? El de la suma, sino que recuento o desde acá, ¿verdad? En un contextual, le dice aquí. Mostrar valores, perdón, resumir valores por, y aquí le pone que va a ser suma, porque de seguro que usted lo tiene recuento. O lo tenía así al principio, entonces por eso le había quedado como cuenta. Pero si tiene los valores así, ya con eso es suficiente. Con que sean los mismos valores. Ahorita los voy a empezar a cambiar porque no los tiran Va. así. Va, ok. Va. Lo demás, estamos bien. Vaya, como ya tenemos acá, si ustedes se fijan, tenemos enero, aquí está febrero, marzo, abril y todos los demás meses. Y aquí está la suma de las ventas que corresponden a este campo que ya habíamos puesto, pero como se agregó otro campo, ese mismo campo de ventas, entonces ahora aparece como suma de ventas 2. Ahí es donde necesitamos nosotros hacer, obtener la diferencia de lo que es las ventas de este mes con respecto al mes anterior. ¿Ok? Entonces. Igual, nos posicionamos acá dentro de la tabla, menú contextual, y le vamos a decir acá, mostrar valores como, lo podemos hacer así, o nos podemos ir a la configuración de campos de valor, nos venimos acá, que esto es lo que nos ha estado apareciendo, mostrar valores como, aquí en la parte esta le decimos que va a ser la diferencia de, ¿ve? Acá, diferencia de, y nos van a aparecer estos dos cuadros, ¿ve? Campo base, en este caso sería mes. Y en el elemento base lo vamos a tomar con el mes anterior. Eso es lo que vamos a hacer. Y le vamos a dar aceptar. ¿Ve? Y debería de aparecerles eso. Voy ahora a seleccionar este, que son todos los campos de las nuevas que se agregaron después de las ventas. Y le voy a cambiar el formato. Es solo para ver eso. Le voy a poner el formato. Le voy a decir que sea moneda. Y le voy a poner que me ponga en color rojo. ¿Va? Y así yo sé cuándo es
o cuándo se dieron los saldos negativos. Ve, estas cantidades que están en rojo es porque son cantidades negativas, es decir, como se está comparando la venta de un mes con el mes anterior, entonces aquí me dice que se vendió más el mes anterior que el mes presente. Enero no tenemos nada porque no hace referencia a ningún mes anterior. Febrero sí, porque tenemos febrero y tenemos enero. Y aquí hubo una diferencia de 118, que es un saldo negativo, son menos $118. Vale, si lo queremos ver así, vamos a poner los campos estos, o los valores, mejor dicho. Voy a poner acá, febrero fue de 1309. Vale, ese es lo que tenemos acá, esta venta. ¿Contra qué? Contra enero, que fue de 1427. ¿Ve? Ahí están esos dos valores. Entonces venimos nosotros y si queremos sacar la diferencia, decimos esto menos lo que se vendió en este caso y ahí están los menos 118. Aquí me parece menos porque no le he puesto el formato. Como le puse formato de que me pusiera moneda y color rojo, entonces ahí me está haciendo eso. Y así van a ser para todos los meses. ¿Va? En el caso de este, de abril, abril es con respecto a marzo. Aquí no me da un saldo negativo porque se vendió más en marzo que en abril y por eso es que me da un saldo positivo. ¿Sí se entiende eso? ¿O se me quedaron? Creo que me quedé porque no me da igual. Yo también. Ok, vaya, vamos a ver. Si puede uno de ustedes compartir mejor, porque así lo hacemos directamente en el equipo de ustedes. Voy a compartir yo ahorita. Ok. Vaya, Antonio, quiero ver. Ah, los valores son los que no le dan los mismos, pero sí le apareció, ¿verdad? Vaya, haga Sí, algo. eso sí me pareció. Ok, vamos a ver. Las son 118. Marque, por favor, o seleccione, por ejemplo, la suma de las ventas de enero. La primera, la que está a la izquierda. No, pero posiciones en la primera, en la primerita, donde está el encabezado. Ahí, Aquí. arribita. No, arribita. No, en la primer celda. Seleccione ahí donde está. Ahí. No, abajo. Dele clic afuera. Ahí. Va. Pero no me seleccione. Solamente. Vamos a ver. Solo posiciónese en la celda donde dice suma de ventas. Póngase el mouse ahí y le tiene que aparecer una flechita gruesa. Hágale un poquito, no, en el encabezado, arriba, un poquito para arriba, un poquito para arriba. Ahí ya se pasó. Ahí ya se pasó. Cuando le aparece ese, dele clic. Ok, ahí ya le marcó todos. Dele un color diferente de relleno, solo para verificarlo. Ok, vale. Vale, ok, Ahí ahí ya lo tengo. estamos. Esos son los originales, los campos originales, ¿verdad? Los que están ahí a la par son los otros que se pusieron. Ok, ahora necesito que, sí, se posicionen cualquiera de las celdas que están ahí. Ok, vamos, menú contextual. Vale, como les dije, lo pueden hacer desde donde dice optimizar, configuración de campo de valor, ahí abajo. Ajá. Vámonos ahora donde dice mostrar valores como, que es la pestaña que está a la par. Exacto. Busque ahí diferencia. Abajo, más abajo, ahí está diferencia de. Ok. Sí. El de la izquierda tiene que ser mes. Busque dónde está el mes, el campo de mes. Ahí está. Y en el otro, anterior. Ok, vamos a ver. Aceptar. Ah, No está. Sí, ándale. le dio 100, menos Sí. 118. Bueno, como usted ya le puso ahí el formato de negativo, ya le aparece. Todo lo que está en rojo o que le aparezca entre paréntesis es porque son saldos negativos. Y descaba lo que está Okay. dando. Uh-huh. Okay, gracias, gracias. Esa partecita me ha comido. Bye, ok. Bye. ¿Quién más fue el que me dijo? Melvin. Sí, pero ya me salió, Ya siguiendo le los salió pasos, ya me también. salió. Va, excelente. Va, entonces con eso ustedes pueden ver de que ahí se aplica para sacar la diferencia y estamos en la misma tabla. Y nuevamente,
¿Me va a afectar el cuadro original? No, ese ahí se queda y eso no va a cambiar ningún dato. Váyanse a la tabla, aquí a la hoja de la tabla dinámica 2. Esta vez no se mueve nada, se mantiene siempre todo, no hay ningún problema para eso. Vamos a hacer la última operación, ya aplica. Acuérdense que esto solo es, aunque ya llevamos, ¿cuántos? Son tres sesiones, ¿verdad? Tres, cuatro sesiones, pero solamente es una introducción a esto. Pero les decía, esto es más extenso todavía. Vamos a hacer una más. Insertar, tabla dinámica, nueva hoja. Ok, sería hoja número 8, lo voy a llevar hasta aquí y la dejo acá. Ok, vamos a ver. ¿Qué Estoy vamos? compartiendo, Alex. ¿Todavía está compartiendo? Lo voy a parar. Ah, vaya, ok. Ahí está. Gracias. Gracias. Ingeniero, perdón, Mande. licenciado. Ay, no se preocupe por eso, Antonio. Vaya, vean ahora, necesito aquí que sí me vayan siguiendo porque si no, no les va a funcionar. Y esto es algo de lo que más adelante ustedes podrían hacer. Vamos a poner, vamos a utilizar aquí lo siguiente. También, imagínense que ya esto ustedes ya lo tienen armado y de repente quieren hacer algo diferente. Vamos a poner, vamos a ver, pongamos departamento dentro del cuadrante de la fila y no lo movemos. Y vamos a poner la sucursal aquí en las columnas. Y vamos a poner, vamos a ver, ventas. Eso me interesa, así que quede. Vamos a ver. Sí, podría ser. Podría ser. Vaya, tengamos, pongan ahí, vean si les da el mismo. Tendría que ser el mismo total, 26.700. No, ¿cuánto es? 267.837. Vamos a ponerle este formato de contabilidad. Vale. Vale, estamos así. Aquí están los campos. Está departamento en filas, sucursal en columnas. Y la suma de las ventas en valores, la sumatoria de valores. Ok, vale, fíjense bien. Ya tienen ustedes armada la tabla, pero dicen, bueno, yo tengo un total general ahí, pero se me olvidó que ese total general no lleva IVA, sino que ese es un total general, pero sin el IVA. Y lo que se quiere es tener el total completo ya con el IVA. Entonces, otra vez, a usted le mandaron la tabla dinámica ya hecha y no le mandaron el cuadro fuente o la tabla fuente y no puede estar modificando allá para después volver a hacer otra. Entonces, tendría que hacerlo todo desde acá. Como es una tabla dinámica, entonces nosotros podemos aquí trabajarlo y que me haga automáticamente todo sin estar agregando ahí una columna solita solo para ello. Entonces vamos a ver. Primero, igual, tenemos que estar dentro de la tabla que vamos a trabajar. Entonces, luego vamos a hacer algo. En el total, vamos a ver si este nos lo deja. Quitémosle el total general y solo dejemos total. Para entender bien esto. Todo lo demás está bien, ahí no hay problema. Solo dejemos total, porque aparecía total general, entonces que quede total. Vale, nos posicionamos en una celda de estas y nos vamos a analizar tabla dinámica en esta pestaña. Acuérdense que son dos, analizar tabla dinámica y diseño, aquí en esta, y nos vamos al grupo de cálculos, en esto que está acá. Hay una opción que dice campos, elementos y conjuntos. Esto es lo que me interesa. Cuando usted le dé clic, va a aparecer campo calculado, orden de resolución, crear lista de fórmulas. Vamos ahora a ver campo calculado y le tiene que aparecer este cuadro acá. Este cuadro de diálogo donde aparece un nombre, aparece fórmula y abajo aparecen unos campos. ¿Okay? ¿Qué queremos hacer? Lo que pretendemos aquí hacer es crear un nuevo campo que sea el IVA que hace falta.
Entonces, vamos primero a ponerle un nombre. Hay que ponerle un nombre a ese campo. ¿Cómo le ponemos? Pongámosle IVA. Sí, me van siguiendo, ¿verdad? Le vamos a poner nombre IVA. ¿Dónde está la fórmula? Nos pasamos aquí a la fórmula. Eliminamos ese cero, dejamos ahí nada más el igual, porque es una fórmula la que vamos a poner. ¿Y esto a qué va a ser igual? Vamos a ir a buscar a los campos y tenemos que ir a buscar el campo a donde se va a aplicar el IVA. ¿Cuál es? El de, ¿cuál sería este? El de las ventas, ¿verdad? Porque ahí es donde está el total. Entonces aquí vamos a poner a este, ventas, y le damos insertar campo. ¿Sí? Y después ahora le va a decir que eso lo va a multiplicar por el 13%. ¿Eh? Ahí le va a poner, esto es igual a venta, el campo de ventas por el 13%. Le vamos a dar a aceptar y ahí le va a aparecer todo eso para cada uno de ellos. Ahí les va a aparecer eso que está ahí. ¿Sí les dio a ustedes? Sí, a mí sí me dio. Sí, le dio. Vale, ahí les, por la forma en cómo lo hicimos, le está calculando eso a cada uno de los, de cómo se llama, de las sucursales, ¿ve? Aquí le va poniendo el IVA. Entonces, aquí le dice, esta es la suma de las ventas. Uy, esa es la suma de las ventas. Aquí tenemos el IVA, solamente esto corresponde al IVA. Vamos nuevamente, le voy a marcar esto, ¿no? Marquemos este de otro color, solo para identificar ahí. Todo esto es el, esto es IVA. Este es el IVA que corresponde a cada uno de estos. Y ya de esto después usted todavía puede crear ya el, aquí está el total del IVA, ya el total de eso. Crear el total, donde nuevamente nos vamos a posicionar en analizar tabla dinámica, nos vamos campos, elementos calculados, que en este caso sería campos calculados, ya nos va a aparecer acá el campo de IVA, ¿ve? Que es el que está acá. Ya tenemos el IVA ahí. Y después, si usted quiere agregarle ya que salga el total total, entonces usted solo le va a decir que esto a qué va a ser igual. El campo le vamos a poner acá que total final, por ejemplo, total final. Entonces le decimos que la fórmula va a ser igual. Ahí el igual se lo dejamos siempre, solo le vamos a decir que en este caso queremos las ventas. ¿Cuál sería? Ventas. Insert. No, no era venta, ¿verdad? ¿O cuál era? ¿Cuál era el campo? Sí, ventas. Ventas, insertar campo, más, y en este caso sería el IVA, que es el que habíamos puesto, campo. Y lo le damos a aceptar y ahí nos va a aparecer el total de cada uno de ellos. En este, así aparece para cada uno, así como lo tenemos. Puede crear otra tabla en donde usted diga, bueno, yo no quiero hacer tanto, yo no quiero tener tanto de eso. Yo lo único que quiero es que me aparezca nada más lo que son sueldos. Por ejemplo, vaya, trabajemos con sueldos. Voy a crear otra acá. Voy a ir acá, en ese misma, en esa misma hoja. Hoja de cálculo existente, la número 8. Voy a seleccionar acá. Y vamos a ver, voy a poner... Entonces ponemos los sueldos, vamos a poner los sueldos, que sean los sueldos por departamentos. Vale. Algo más sencillo de que se logre ver acá. Lo vamos a poner este por, ¿cómo se llama? Perdón, formato de número, le vamos a dar contabilidad. Ahí tenemos esto. Ok, entonces aquí a este le queremos poner. Lo hago así pequeño para que se entienda mejor. Imagínense que estos no sean sueldos, sino que sea una ¿qué? Un, ventas o una bonificación, ¿qué bonificación que quiere agregar usted? Se tiene que ir siempre acá a analizar tabla dinámica, se va a campo calculado, se va acá, y entonces aquí juega con los campos que ya tiene. Digamos en este caso, que son los sueldos. Primero acuérdese de ponerle el nombre, ¿verdad? ¿Qué nombre le va a poder, a poner? Puede ser que ese sea un bono. Bono, vamos a llamarlo así. ¿Esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual al sueldo, le damos a insertar campo, ¿por qué? Un 5%.
Ahí le damos eso ahí, le damos a aceptar y ahí tenemos la suma del bono, que es el que corresponde a cada uno de estos, de los, del total de los sueldos por cada uno de los departamentos. Como les digo, esto podría ser quizás que lo tenga como ventas, no sean sueldos, sino que ventas, por decirle. Y sobre eso usted calcula una, ¿cómo se llama? Un porcentaje. O esto sería el total de ventas, como lo habíamos hecho anteriormente, y eso a este quiere usted calcularle ya el IVA que no se le había aplicado anteriormente. Entonces, de esa manera, usted puede trabajar las tablas dinámicas sin tener que estar agregándole otras columnas de forma manual, sino que usted todo lo hace a través del campo calculado. De hecho, no puede, o sea, no solamente puede usted trabajar con fórmulas simples. Puede usted utilizar fórmula simple, fórmula con paréntesis, o puede también utilizar funciones. ¿Sí? Aquí puede meter en un momento dado y decir, bueno, si me cumple el requisito este, o que el requisito, ya estamos hablando de funciones condicionales, si vendió más de que de 25 mil dólares, entonces aplíquele un porcentaje. Si no, déjelo como estaba. Ya lo puede hacer también así, porque ese campo calculado le permite a usted trabajar cualquier tipo de fórmula, ya sea simple con paréntesis o fórmula con función. ¿Se entendió esa parte? Yo Sí, sí. sí. Sí, va. Y ya por último, vamos a dejar solamente la entrada para hacer lo de los gráficos. Igual, vámonos a la hoja principal, a la cuadro de datos. Nos vamos siempre a insertar y vamos a ver acá que tenemos la parte de los gráficos. Le damos gráficos dinámicos y ahí va a ser como que le estuviéramos insertando una tabla dinámica. Ahí está, gráficos dinámicos. Le decimos igual que aquí donde la va a ir a poner, tabla o rango, ya la seleccionó ahí. ¿Dónde lo va a poner? Le ponemos nueva hoja de cálculo, le damos a aceptar y ahí se va a aplicar. Vean la diferencia que tiene. Está como. No es una sola tabla nada más, sino que esta ya es un gráfico. Entonces ya nos aparece el área de donde va a estar el gráfico. Entonces venimos, nos posicionamos siempre como cualquier otra tabla dinámica. Decimos que queremos departamentos acá y queremos saber cuántas son las ventas que se ha hecho por cada departamento. Y ahí le aparece ya el gráfico dinámico para lo que tenemos ahí. Ah, y aquí queremos cambiarlo, queremos decirle que no sea por departamento, sino que sea por sucursal, y ahí le va cambiando el gráfico. Igual las opciones del gráfico, vean que en este caso, como es un gráfico dinámico, ya no son dos pestañas, sino que son tres pestañas que aparecen para esto, que es análisis de gráfico dinámico, diseño y formato. En el formato es lo que ya de alguna manera nosotros conocemos, ¿ves? Lo que tenemos ahí. Luego está la parte de diseño, que esto es los estilos y lo normal que nosotros ya conocemos con un gráfico sencillo cualquiera. Y el otro que ya es un análisis de gráficos dinámicos, que ya son otras opciones que se tienen para hacer esto. Ok. Okay. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, nuevamente, recapitulando esto último, nos vamos a tabla, como que vamos a hacer una tabla dinámica, nos vamos a, siempre cuidado, ¿verdad? Porque de repente pasa que cuando nos posicionamos en el cuadro de datos, de repente seleccionamos dos y esos dos campos son los únicos que va a tomar. Que esté solito, insertar, gráfico dinámico, no importa cuál le pongamos ahí, tengamos nueva hoja y ahí tenemos ese otro. Pongamos otro, vamos a ver. Ahora quiero que sea, vamos a ver las ventas. Ah, no, ya ventas ya lo hicimos, ¿verdad? Ah, quiero ver los sueldos por departamento. ¿No fue eso lo que habíamos hecho o sí? Fue la suma de Ah, ventas. la suma de ventas, ¿verdad? Pues estos son los sueldos. Ok, ahí tenemos los sueldos. Ahí tenemos. Queremos cambiar el gráfico, de aquí lo podemos hacer, ¿no? Cambiar el tipo de gráfico, no me gusta este, voy a buscar uno de línea, voy a un circular, barras, como usted lo quiera poner. Ve, y ahí tenemos esto ahí. Y ya de ahí todo lo que se hace es normal a un gráfico cualquiera, solo que ya está relacionado con la tabla dinámica, ¿verdad? Y lo que vayamos haciendo acá se va a ver afectado acá en este gráfico. Esperaría yo que para el lunes,
ya ver algunas otras cositas ahí propiamente de los gráficos. Vamos a sacar, pero me interesaría sí que quedaran por lo menos estos dos que hicieran ustedes. Vamos a ver, si ustedes han ido haciendo lo mismo, quedarían las hojas a la derecha, hoja 1 hasta la hoja ¿qué? 8. Y a la izquierda vamos a tirar las hojas de gráfico. Vamos a dejar que esta sería la hoja 11 para el primer gráfico. No, perdón. Hoja 10 para el primer gráfico y hoja 11 para el segundo gráfico. Y nos vamos a ir así a la izquierda. Pero necesito que queden guardados estos dos gráficos para que nos queden ya adelantados para cuando el lunes trabajemos en ellos y veamos algunas otras cosas que son propias de los gráficos, las podamos implementar y no nos vaya a tomar tiempo estar haciendo eso, sino que ya vamos a ir adelantados con estos dos. De hecho, sería bueno que si pudieran ustedes aplicar otros dos gráficos más, lo hicieran. Ahí los que ustedes quieran, siempre gráficos dinámicos con los campos que ustedes quisieran hacer. Que les quede eso, vaya, para que hagan ahí para el lunes, ya tener adelantado que tengan dos gráficos más. Sería que estaríamos llegando hasta la hoja 14. 10, 11, 12, ah no, 13, ¿verdad? Hasta la hoja 13. Y lo dejamos ya listo para trabajar el lunes. Acuérdense que el lunes ya finalizamos. Nos va a llevar un poquito de tiempo también por la encuesta que hay que llenar. Entonces, para ir adelantando y que tengan ustedes ya hecho eso. ¿Ok? Bueno, se nos fue el tiempo y hasta ahorita no, voy a necesitar aquí dos cosas. Primero, que me activen cámaras y dos, que me pongan, por favor, ahí, aunque me activen cámaras, me pongan presente, porfa. Y ahí después yo les voy a sacar a piecito ahí la asistencia porque ya no las pasé. Ahí del chat voy a sacar eso. Okay, ya no me falta nadie. Ahí voy con la foto. 3, 2, 1. Vaya, todos los que me pusieron presente, ahí la voy a sacar del chat. Eso, porque ya no pude pasarles la asistencia. Por poco salí con la taza. ¿Con qué iba a salir? Entonces, tomando café. Pero ayer sí salió Melvin, creo que creía que no iba a salir. Bueno, jóvenes, gracias. Pasen feliz fin de semana. Se me cuidan. Nos veremos hasta el lunes, si Dios quiere. Que buenas descansen. noches. Buenas noches. Adiós, Lick. Adiós, cuídense.